Estamos en otra parte de Cartago, en la cual hoy queríamos recrear uno de los momentos más importantes que tuvimos en la previa, incluso allá por el verano, cuando habíamos grabado una especie de programa piloto junto a Juanse Villarreal y a su hermano, a Diego. Por H o por B, por cuestiones de material, por cuestiones de tráfico, de edición y todo, siempre nos quedó pendiente poder sacar ese material. Y en un momento se nos ocurrió sentarlo otra vez a Juanse y dialogar sobre este tema, un poco como para incorporar también una mirada ahora ya parados casi en los últimos meses del 2012, pero también recreando en este momento en particular, ¿no?, de la historia de Juanse, cuando están realizándose los juicios en Neuquén, de la escuelita, cuando aparecen todos estos operativos que se han hecho en Neuquén, ¿no?, en Sapere, la cuestión de la AAA con una regional propia, todo esto que de alguna manera nos actualiza en la epopeya de la resistencia de la gloriosa juventud argentina, y me gusta decirlo en esos términos, la gloriosa juventud argentina de la década del 70, de la cual tu papá fue parte, ¿no? Sí, bueno, la verdad que la trascendencia de este segundo tramo de los juicios por los crímenes de lesa humanidad acá en Neuquén y en el Alto Valle, creo que es algo que va a ir decantando con el tiempo. Por ahí uno, en la inmediatez de estar ahí, de estar recibiéndolo al Nano cuando salió de dar su testimonio, en ese momento tenés la vivencia de la emoción, la catarsis, una serie de cosas que se liberan, pero la decantación hacia la sociedad de lo que significa el juicio y la pronunciación del Estado respecto de lo que fue un plan sistemático y un genocidio, creo que eso es lo que va a ir decantando en el tiempo y que va a permitir a la sociedad, a toda la sociedad argentina, reconstruirse y replantearse hacia adelante. Justamente hace poco charlábamos con un amigo y la reflexión era que las reparaciones históricas tal vez son de adelante hacia atrás. A mí me parece que es casi utópico pensar, por ejemplo, en la reparación que tenemos pendiente con los pueblos originarios, sin antes tener saldado con la verdad y el posicionamiento de la sociedad y del Estado a través de las instituciones respecto de lo que pasó durante el genocidio y la dictadura. No vamos a poder saldar genocidios anteriores, ¿sí? Porque sin duda el último es la eclosión de los conflictos que se vienen resolviendo por la vía del hecho sangriento desde mucho antes de nuestra historia. Yo creo que es parte también de una mirada que el neoliberalismo logra instalar, ¿no?, que es una gran batalla cultural que han ganado también el neoliberalismo, de cortar los procesos, ¿no?, como que uno arranca siempre de cero, ¿no?, que vos, desde la epopeya de las gestas libertadoras hasta la lucha en los 70 o en los 80, ¿no?, que nunca pasó nada, que uno tiene que arrancar siempre de cero. Bueno, sobre todo nuestra generación, yo soy más grande que Juanse, pero hemos compartido muchas cosas cuando éramos adolescentes, que viene de casi de la nada, ¿no?, que uno tiene que decir, desde el acervo y peces hasta acá era todo nuevo, y en realidad después entendés la cantidad de ligaciones que hay que se van cortando, ¿no? Digo, bueno, cerdos y peces por una referencia muy de los 90, de una de las pocas cosas liberadoras que se podían encontrar ahí a la mano. Contame un poco, para no colgarnos, porque siempre me habla de la historia de tu papá. Sí, ahora, antes quiero hacer una reflexión, porque es justamente lo que dijo Nano, cuando salió de declarar el Nano Balbo. Habló del sentido de mantener la ligación histórica de los procesos y de que él sentía que se había descargado una mochila, porque había recordado durante muchos años cosas que el cuerpo y la salud te pide olvidar. Pero el compromiso fue mantener eso, porque él tenía la posibilidad todavía de restañar esa ligación. Bueno, él dijo que nadie le hubiera creído, ¿no? Algo que debe ser muy, muy tremendo también, quedarse con ese secreto prácticamente, pues, ¿quién me hubiera creído, ¿no?, en esa entrevista la pasamos acá en Cartago, incluso la hiciste vos. Claro, estábamos, ¿no?, ahí con el equipo del canal, esperando la salida del Nano, y bueno, eso es lo que a mí me chocó también, me quedó grabado eso. Pero estamos viendo unas imágenes, Juanse, contanos estas imágenes. Bueno, estas son imágenes de mi papá, de Oscar, tomadas en la escuela de Belisle. Me preguntabas por su historia. Él es del Alto Valle, mis abuelos
tenían una chacra allí, muy cerquita de Coronel Belisle, a pocos kilómetros de Cholechuel. Y bueno, iba a la escuela. Estas son imágenes del acto de, de colocación de la bandera, de la baldosa, perdón. Eso es acá en Neuquén. Esto es acá en Neuquén. Es una iniciativa que hay en otras ciudades del país y en otros lugares del mundo. He estado viendo cosas similares. Ahí está, por ejemplo, en esa foto, alguno de esos es el nano. El de más a la izquierda, a la derecha en realidad, es Oscar. Pero bueno, él compartió muchos años de militancia con el nano. Por eso también era el vínculo de estar ahí esperándolo hoy y de sentir que parte de su testimonio también reflejaba la lucha de mi viejo. Ahí estás con Diego y con tu mamá. Ahí está mi mamá, está abrazada a Lucy Cantero, otra militante histórica acá de los 70. Esta es una imagen de mi papá en el Corso, el que está disfrazado ahí con una galera, con algo así en cuero sobre en la comparsa, es él. Y aquí, bueno, justamente... ¿Tu papá quién es ahí? Mi papá es el del medio, que está junto a la chica, que es la hermana del nano Balbo, que es el que está en el otro extremo de anteojos. Es el cumpleaños de 15. Es una foto de 18 años, más o menos, de mi papá. Que esto es cuando egresó. El acto de egresado es de la secundaria. Después de egresar allá en Chuele. Ahí estás con tu hijito y tu... Ahí está Simón, mi hermano, y mi sobrina Ana Luz. Y estamos con la baldosa que se colocó en 2011, el año pasado. Ah, 2011. Mira, tenía la idea que había sido este año. No, fue el año pasado. No, año hicimos el homenaje en el año. El 11 de marzo recordamos el aniversario del asesinato de Oscar, que lo mataron en Berazategui, en La Plata, en el 78. ¿Sí? Ahí está una imagen de... Ahí se lo ve más setentista que nunca. Juanse, y contame un poco, era muy joven tu papá. Y lo asesinaron a los 25 años. Así que sí, era muy joven. Militante formado, ya un sí, hombre. Sí, con responsabilidades. Él, y con una elección muy, muy decidida, junto con mi vieja, con Alicia. Ellos estaban comprometidos totalmente con la organización. Y de hecho viajaron, hicieron. Mi papá tuvo responsabilidad en la organización de las columnas en el sur, en Comodoro Rivadavia, en Trelew. De hecho, mi hermano nació en Trelew y en Trelew es detenida mi mamá, claro, en el 76. Porque cuando lo asesinan a mi papá en el 11 de marzo, mi mamá ya tiene casi 2 años presa. Detenida porque ella está desde antes, tiene más de 2 años en realidad, porque ella fue detenida antes del golpe. Ella fue detenida antes del golpe, con avanzado estado de embarazo. Yo nací el 7 de abril del 76. ¿Y esa historia qué nos puedes relatar como para meternos? Que también eso es un momento increíble, pero estamos hablando de alguien de carne y hueso, digamos, son historias que atraviesan nuestro país y la vida de alguien que conocemos, ¿no? Justamente la historia de los países se hace, le sucede a las personas, todo el tiempo es lo único que hay, ¿no es cierto? Pero hay veces que en determinadas historias personales, por ahí los hechos de la historia del país que se inscriben con más dimensión por su carácter trágico o por otros motivos, tocan más de cerca a algunas personas, que es lo que nos pasó a nosotros. Que tampoco es tan lamentable y trágicamente no es tan extraño. Fue tan masiva la represión y también estaba tan politizada y concientizada la juventud. No eran grupos aislados o excepcionales los jóvenes militantes. O sea, mis viejos pertenecieron a una generación y ellos no eran unos bichos raros que tenían el berretín político. Toda la generación estaba identificada con esas problemáticas. Y bueno, por eso es tan salvaje, ¿no?, la represión, ¿no? Y entonces hoy, en gente de nuestra generación, es muy... Vos hacé la prueba, buscá en los grupos, por ahí uno piensa que selecciona, pero no. Si vos buscás en cualquier grupo que te manejás, vas a encontrar algún familiar, alguien, personas de nuestra edad que tuvieron algún contacto con alguien medianamente cercano de la represión, ¿no? Cuando uno se refiere a la gloriosa juventud, que por ahí está la referencia con la gloriosa JP, ¿no? Por los términos semánticos,
en realidad yo hago una apreciación hacia nuestros hermanos mayores, ¿no? Y estas interpretaciones que había de lecturas de organizaciones político-militares como el PRTR o el caso de Montonero, precisamente, que disputaban y arrinconaron a la derecha, realmente, digamos, era una disputa de poder, no estaban planteando ampliar libertades o el estado de bienestar, era un cambio radical de sociedad, ¿no? Era una lectura que iba desde las obras de teatro hasta la literatura, desde los diarios, ¿no?, hasta el fútbol. Y era también un proceso latinoamericano. Tenemos todo lo que significó Allende en Chile, la Revolución Cubana. Bueno, eso realmente estaba generando una corriente muy fuerte de identificación y de lectura latinoamericana. Y contra eso fue el golpe violento y sanguinario en todas partes, porque era una cosa, es una cosa muy genuina, que no se apagó y que sigue prendida, ¿no? Por esta filiación, mi familia padeció mucho, porque bueno, a mi papá lo mataron, a mi mamá la encarcelaron durante 6 años, de los 22 a los 28. Esos 6 años no son cualquiera, 6 años de cárcel no son 6 años de cárcel cualquiera, cada año es único y en momentos de tu vida, ¿no? ¿En dónde? En Devoto. En Devoto. Diego estuvo secuestrado con paradero desconocido, hubo que buscarlo, tuvo como 6 meses, mi hermano, que no pudo venir ahora, pero que bueno, hablo por él también, ¿no? Y todos con distintos niveles de reconocimiento de lo que es tu victimización, lo que has sufrido como víctima. Durante muchos años nosotros lo sentimos con la contención del grupo de compañeros y de la gente que está en este campo, que se identifica con estas luchas. Pero recién en los últimos años, en una etapa muy reciente, que es un poco lo que decía también Roberto antes, ¿no? Hay un cambio y esta identificación es más profunda de la sociedad. Y entonces uno comienza a poder tener ese respaldo para rever, porque la historia de uno, nosotros con Diego estamos trabajando ahora en tratar de reconstruir la historia de Oscar, y es una cuestión dolorosa que por ahí necesitas generar un apoyo externo que te motorice, porque... Ah, pues es tu papá. Claro. Es tu papá. Seguimos después del corte hablando con Juan Sevilla Real. Para enfrentar la dictadura, para salvar compañeros. En defensa de la escuela pública. Hemos podido encontrar al autor material y condenarlo, pero también sabemos que hay otros autores. En contra de la impunidad. La unidad de los trabajadores para no dejar pasar acá en Neuquén la impunidad. Atén.